Vamos a continuar con el programa de la tarde, con las últimas tres ponencias del día de hoy. No sé si ya está por ahí disponible el siguiente moderador. Ya es la recta final de este, tanto de este evento como del día de hoy. Tenemos tres ponencias a partir de las 13:50 y hasta las 14:50 del día de hoy. Ha sido realmente muy grato para nosotros estar acompañándolos, estar disfrutando de todas estas pláticas tan interesantes y tan variadas. Y bueno, la siguiente plática se titula Ethernet a través del tiempo, evolución del estándar 802.3 hasta el 802.3AD. Lo imparte Luis Alberto Guillermo Piña Gorraez. Agradecemos su presencia y tiene usted la palabra. Al contrario, muchas gracias por la invitación y por el espacio. Bueno, gracias a la breve introducción de Jesús Moisés. Yo les voy a hablar un poquito acerca de Ethernet. Esta tecnología, que para todos es muy habitual, pero quizás muchos desconocemos ciertos aspectos interesantes y que resultan de mucha utilidad al tratar de implementar nuevas soluciones en nuestras redes locales de datos o bien como usuarios domésticos cuando un proveedor de internet nos ofrece un servicio. Esto nos puede dar una herramienta para evaluar al mejor proveedor y el que nos ofrezca una mejor conexión de velocidad y de infraestructura por la renta mensual que estas compañías nos cobran. Entrando ya en materia, vamos a dar un poquito de historia. Ethernet como tal surge por allá del año 70 con AlohaNet. AlohaNet era una red que interconectaba estaciones situadas en Kauai, Maui y Hawái. Estas terminales de trabajo se conectaban a Oahu. Para ponerle un poquito más de dificultad al asunto, la comunicación tenía que ser bidireccional, es decir, las terminales se tenían que conectar a la central y siendo capaces de recibir e enviar información. Este como tal tenía un ligero defecto. ¿Por qué? Porque cuando las estaciones utilizaban el mismo medio, se creaba una colisión de información, con lo cual todas las estaciones dejaban de trabajar, esperaban un tiempo aleatorio y podían volver a transmitir. Posteriormente, un personaje llamado Robert Metcalfe observa este pequeño detalle y propone una mejora a esta forma de trabajo, la cual pretende que las estaciones permanentemente estén monitoreando el medio. Es decir, antes de transmitir información, yo voy a estar censando el medio para ver si alguien más está transmitiendo. Si el medio está desocupado, lo puedo transmitir. Si veo que el medio está ocupado, transmito hasta que se desocupe. Posteriormente, esto en el por ahí del 80, Xerox, Intel y crean el primer estándar de Ethernet, el cual era DIX Ethernet, y lo hacen un estándar abierto, ¿no? Ya para estaciones de trabajo en redes de ese entonces, una topología en bus creadas con cable coaxial. Estas primeras redes tenían la ventaja, o no ventaja, bueno, ventaja para la época, de transmitir a 10 megabits por segundo en una distancia máxima de 500 metros. Posteriormente, en el año 85, la IEEE decide estandarizar esta parte de Ethernet, y lo pone en el capítulo 802.3,
3, es decir, todo lo que nosotros veamos con 802.3 hace referencia al estándar Ethernet. Bueno, como ya lo platicamos anteriormente, nosotros en esta imagen tenemos una red que implementa, una de las primeras redes que implementa el Collision Detection Media Access con sensando el medio. Estos equipos regularmente se conectaban a un hub o que pues permitía la conexión al half duplex, es decir, solamente o se transmitía o se recibía información en una vía. Y pues teníamos el problema de que todavía existían en esta parte las colisiones de datos. Posteriormente se migra a ya una red switchada, una red 802.3 propiamente, Fast Ethernet, en la cual cada uno, Fast Ethernet es a 100 megas, perdón, cada uno de los puertos del switch establece un canal único de transmisión con cada una de las estaciones de trabajo. Con lo que ahora los equipos de cómputo terminales no pelean por la disposición del medio. Es por eso que también Ethernet es conocido como un medio caótico, ya que todos transmiten y reciben información al mismo tiempo. ¿Cómo podemos entender un estándar, el estándar de Ethernet, el 802.3? Regularmente el primer símbolo nos va a decir la velocidad a la cual se va a transmitir. La base es que se está transmitiendo en banda base. Y el 5, en este caso, que es de los primeros modelos, primeras teorías del Ethernet, es 500 metros en cable coaxial. Posteriormente, se migra a que si encontramos aquí una T, es que la transmisión no es en cobre, es en par trenzado, que todos ocupamos para cambiar, conectar nuestras redes a una red de datos, o si es F, es que está transmitiendo por fibra óptica. Posteriormente, conforme se va desarrollando el estándar 802.3, encontramos que ahora, si encontramos una X antes de, después de la T, significa la codificación. Es decir, cuando encontramos una X, utiliza código 4B5B, que esto ya se utiliza para redes en transmisión de 100 megabits, PMD, que es por frecuencia de longitud de onda, que es una codificación 8B10B. Este regularmente ya se ocupa para medios en fibra óptica a 1000 megabits por segundo y 10 gigabits por segundo, o simple cuando encontramos una R, que es ya cuando estamos transmitiendo a 10 gigas, utiliza codificación 64B o 66B. Aquí más o menos damos una explicación más amplia de PMD, que es longitud de onda. Cuando encontramos un LR, es de largo alcance y ocupa una ventana de 850 nanómetros. Cuando es larga, ocupa la ventana de 1310, y cuando es extendido, podemos ocupar la ventana de 1550. Regularmente los conectores ópticos trabajan en rangos. Por ejemplo, nosotros para la fibra óptica monomodo podemos trabajar en una ventana de 850 a 1300. Para las fibras monomodo tenemos la ventana de 1310 a 1550. Y pues bueno, las redes Ethernet han evolucionado de tal manera que por ahí del 98 se libera el estándar 802.3AB y Z. El AB es para redes cable par trenzado y 802.3Z es para fibra óptica, las cuales tienen la capacidad de transmitir datos a través de, en una velocidad de 1000 megabits por segundo. Esta velocidad se le conoció comercialmente como Gigabit Ethernet. Posteriormente, los desarrollos de el 802.3 también incluyen el equipo activo.
En este caso, como lo menciona el título de la presentación, entramos al 803AD, el cual nos permite hacer arreglos de puertos en nuestros equipos troncales de datos para poder tener un mayor ancho de banda en nuestros enlaces troncales. Es decir, yo con un arreglo de enlaces conocido como Ether Channel, puedo aumentar mi ancho de banda agrupando puertos para dicho fin. También es importante decir que conforme el estándar 802.3 avanza, la electrónica y el medio también tiene que avanzar con él. Es por eso que aquí hacemos una tabla en la cual dependiendo del estándar que nosotros estemos utilizando o que deseemos utilizar o que en su momento se utilizó, es el tipo de cableado estructurado que nos recomiendan utilizar para sacarle todo el provecho tanto a la electrónica como a las velocidades recomendadas o, bueno, establecidas en el estándar 802.3. Aquí podemos ver un poco de lo que estábamos hablando hace un momento. Encontramos el Ethernet, que todavía es sobre par trenzado. 5 y 3 es sobre cable coaxial. Uno es de 500 y el otro es de 300 metros. Y posteriormente encontramos ya conexiones de fibra óptica. Hace referencia a las conexiones en cobre, a las conexiones RJ45, mientras que ya la SXLR ya nos denota una conexión con fibra óptica. Y pues bueno, ¿cuál es la actualidad? En este momento se está trabajando el estándar para poder transmitir sobre fibra óptica a 400 gigabits por segundo. Nosotros ahorita ya tenemos la capacidad. Los medios ya tienen la capacidad, la electrónica ya tiene la capacidad de poder transmitir a 10, 40 y gigabits por segundo a través de fibra óptica. De igual manera, se está trabajando o se está liberando el estándar 802.3 CW, el cual nosotros podríamos transmitir 400 gigas utilizando la tecnología de WDM. No, de WDM no es otra cosa más que descomponer el haz de luz de la fibra óptica en varios colores para que nosotros, cada color que nosotros descomponemos es un canal de transmisión. Entonces, 400 por todos los colores en los que podemos descomponer la luz son los posibles canales que nosotros tenemos para transmitir datos. De igual manera, los equipos de datos están avanzando y en este momento ya es más común encontrarnos este tipo de equipos de red, que son switches, en los cuales están definidos en 802.3.bz y que son multigigabit Ethernet. Es decir, yo en los puertos, en cada uno de estos puertos, puedo manejar diferentes anchos de banda. Puedo manejar 1 giga, 2.5, 5 y hasta 10 gigas. Todo esto está ligado a la distancia propia del medio. 10 gigas en cobre podemos alcanzarla a una distancia máxima de 35 metros. Esto nos puede servir para nuevas aplicaciones. Yo en una misma caja de estas puedo tener diferentes servicios con diferentes requerimientos. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos implementar una red Wi-Fi 6 802.11ax, estos equipos me pueden ser útiles para conectar APs, más aparte tener la versatilidad de poder conectar a usuarios finales con PCs que trabajan o siguen trabajando un giga, o tenemos que seguir dependiendo la aplicación, podemos ver la utilidad de estos equipos. No sé si alguien tenga una duda, una pregunta, por mi parte sería todo. Agradezco mucho su atención. Muy interesante su plática, Guillermo. Ahora sí que muchas gracias.
Sí, tengo un par de preguntas. Una de Dígame. ellas es, recuerdo por ahí en mis apuntes de historia que hubo algunos otros estándares que surgieron, pero sin embargo el de Ethernet fue el que, digo, al parecer tuvo más evolución, tuvo como más presencia y es el que actualmente utilizamos casi para todo, ¿no? Al menos para las conexiones inalámbricas, las conexiones alámbricas también, pero ¿por qué se quedaron los demás estándares por ahí sin crecimiento, tal vez? Okay, quizás muchos estándares eran propietarios, es decir, por mencionar una marca, Cisco tenía o tiene hasta la fecha muchos estándares propietarios, muchos desarrollos en los que Cisco solamente juega con Cisco. Se acabó. Entonces, también la tendencia de las redes de datos actualmente es la multiplataforma. Es decir, yo no me puedo casar con una sola marca. ¿Por qué? Porque todas las marcas tienen diferentes prestaciones sobre una o muchas veces, ¿no? Me pueden ofrecer lo mismo, pero en un costo más barato, ¿no? De igual manera, el desarrollo de Ethernet se debió a que realmente es un protocolo muy fácil de implementar, como por ejemplo alguna otra tecnología que utilizaban los proveedores de servicios de Internet para entregar los servicios en última milla, que era el Frame Relay, ¿no? Realmente debías de tener un conocimiento muy técnico, muy fino para poder implementar este tipo de tecnología. Y hoy en día, incluso los grandes proveedores de Internet ya entregan los servicios en la última milla con algo llamado Metro Ethernet. Entonces, es un protocolo muy fácil de implementar, muy noble, muy barato a comparación de otras tecnologías. Y pues prácticamente todos los equipos actuales en capa 2, eso es muy importante. Ethernet trabaja en capa 2, que es la capa 2 de modelos y es la parte de enlace de datos. Y es por eso, son varias de las razones probables en las que Ethernet haya recibido ese Empuje, tal vez. empuje para el desarrollo que tenemos hasta hoy en día. Muy bien. Hay otra pregunta por aquí en el panel. ¿Cómo se pueden mantener conectados equipos nuevos con equipos del 2000, por ejemplo, o anteriores que tenían redes más básicas? Bueno, aunque el equipo sea nuevo, bueno, no entiendo muy bien la pregunta. Tal vez se refiere a que si tenemos una infraestructura de cierta edad, Ajá. ¿cómo la hacemos convivir con tecnologías nuevas como la AD, por ejemplo, ¿no? Ajá. Bueno, vamos a empezar del principio de que todo lo nuevo puede ser compatible con lo anterior, pero muchas veces lo que ya tenemos no es compatible con lo que estamos adquiriendo. Digamos, aquí los equipos, por ejemplo, los equipos de interconexión de redes, en este caso los switches, manejan algo que se llama la autonegociación. Es decir, si yo tengo mi switch viejito y que trabaja a 100 megabits por segundo, y yo llego con mi switch nuevo, multigigabit, va a entrar a ese proceso de autonegociación. O sea, y los dos puertos o los puertos que yo designe para la interconexión entre esta parte, entre lo nuevo y lo viejo, van a acordar trabajar a la velocidad del más viejito, en este caso del 100 megabits. Sin embargo, sí es importante hacer un censo de la infraestructura con la que cuento antes de tratar de implementar un nuevo proyecto, porque es como acabo de decir, lo nuevo muchas veces es compatible con lo viejito, pero ya lo viejito no es compatible con lo nuevo. Claro. Pues muchas gracias, Guillermo. Le estaremos haciendo llegar su constancia vía electrónica y Muchas bueno, lo invitamos a que gracias. permanezca a lo mejor en la sala
para disfrutar de las últimas dos ponencias. A lo mejor no son muy relacionadas con redes, ¿verdad? Pero son también interesantes. Muchas gracias, Guillermo. Al contrario, gracias y seguimos en línea.